Profe, una pregunta. Si voy en cuarta y voy a dar una curva cerrada, ¿se puede pasar de cuarta a segunda? Gracias. Claro que sí, parcero, sí se puede, pero entonces hay que saberlo hacer, porque está el riesgo de medir en cuarta, meter segunda y que el carro salte feo. Y pues obviamente esto pues va desajustando el carro, ¿no? Entonces, hay que saberlo hacer. Hay dos maneras. Hay una manera que es, frenas primero, sin el embrague ni nada, solo freno, run. Cuando veas que bajaste de 20 kilómetros por hora, que esto ya será entrando a la curva o ya saliendo de la misma, entonces metes el embrague y bajas a segunda, ya estando a menos de 20 kilómetros por hora. Ahí a la hora de sacar el embrague, el cambio va a entrar súper relajado, súper acorde, no, no, el carro no va a saltar ni nada. Cuarta, voy a girar aquí en Cuba, a la derecha en Cuba, estando en cuarta. Bajo, 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 baje, bajo, 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 baje de 20. Clutch al fondo y segunda. Listo. ¿Por qué segunda? Porque quedé abajo del 20. Si quedo arriba del 20 sería tercera. O la otra opción es dándole un poquito de igualación con el acelerador, haciendo run, 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 para que obviamente el cambio entre, las revoluciones suban un poquito y el cambio entre de manera correcta. A 30, estamos en unas calles de barrio que son cerradas. A 30, ¿puedo devolverme a primera? Sí, miren, aquí voy en segunda. Miren. ¿Sí vieron? Me toca es hacer una igualación, como un golpe de gas que llaman, ¿no? Un golpe en el acelerador para devolver el cambio yendo a 30 kilómetros por hora. Pero de que se puede, señores. De que se puede, se puede. Elevo mi talón, freno un poquito. Y ahí ya estuvo. ¿Listo? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron cómo devolví? Nuevamente, vamos aquí, tan, tan, tan. Vengo a 30, freno, elevo mi talón, acelero y salgo. ¿Listo? Eso es lo que uno hace. ¿Y a ustedes cuál táctica les pareció más fácil? Déjenmela aquí en los comentarios. Bueno, para los que quieran clases presenciales conmigo, claro que sí, se están dictando. La información únicamente se va por Instagram como @vicentico_b13. ¿Listo? Los que no vivan en Bogotá o yo no les responda por Instagram, no se preocupen. También les tengo mi curso virtual en Patreon, que es Patreon. Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. Subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender a manejar. Entonces está súper chévere, súper genial, súper fácil de entender. También subí el examen final para tomar las clases de conducción. ¿Listo? En el último video de esos 40 que hice. Para que lleguen súper preparados, ya sea para su examen o para conducir ya en el día a día. ¿Listo? Abajo como comentario destacado les estaré dejando el link para que ingresen a mi curso virtual. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!